Debemos salir de aquí. ¡Ahora! ¡No dejes que se escape! ¡Intenta huir! Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera. Soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Nos perdimos toda la acción. Me ocuparé de este. La justicia no espera, soldado. Al menos hoy. Buena eliminación.
Bien, escucha. No tienes que hacer esto. Es bueno tenerte por aquí. No ganarás nada si me matas. Vamos adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está adelante. Atención, el toque de queda está vigente. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos. Arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. Hey, ¡ni hablar! ¡No, no me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores.
Y tú, mantente cerca. Vamos. Oh, oí todos los disparos, pero... ¿qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Aquí abajo. Vamos, avanza. Atención. Albergar un total de criminales buscados que quieran luchar con la muerte. No se ponga de riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Este túnel lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga, no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos.
es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Nos espera en el punto de entrega. Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien, estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a 3 rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡No quiero! ¡Diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Mejor explícalo rápido. ¡Mira esto! No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas, es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a 2 uniformados muertos. Sígueme. Rápido.
Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Señal, correr. Entendido. Ahora, corre. ¡Vayan, vayan! Aléjate de esas luces. Eli, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Soldados, allí. Los veo, los veo. Seguro lograron pasar. Revisen las trincheras. Solo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. Habrán venido por aquí. Si nos dicen lo contrario, sigamos inspeccionando. Mantente abajo, no dejes que te vean. Vamos, niña. Sigue yo. ¡Híjole! ¡Está aquí! ¡Aquí está! ¡Lo veo! Oigo más adelante. Podemos pasar por aquí. Por aquí abajo. Bien, vamos. Vamos, Eli. Bien. ¡Oh, mierda! ¡Otra patrulla! ¡Todos abajo! Hay gente aquí. ¿Cómo se supone que pasemos? Todavía no nos vio. Demos la vuelta. ¿Qué tal se ve? No saldrá de aquí. ¡Mierda! ¡Flanquéenlo!
Hey, mira. Eso sí, servirá. Se ve bien. Mantente cerca. Bien, al menos aquí no llueve. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. ¡A los vehículos! Quédense en las sombras. ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. Estate cerca, Ellie. Bien. Oh, esperen, esperen. ¡Reúnanse! ¡Nos están llamando! ¡Debemos volver al muro! Escucharon al hombre. ¡Cárguenla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ella dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. ¡Por aquí! Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. ¡Dios santo! Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasa? ...de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por un tiempo. ¿Qué diablos fue eso? ¿Tess, escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. ¡Mierda! ¿Estamos a salvo?
Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Aquí está el edificio del Capitolio. Sí, necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era, ahora es un páramo gigante. ¡Hey, Tess! ¡Ahí voy! Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Otro más. ¡Mierda! Maldita sea, un chasqueador. Dios. Rostro. Así quedas luego de la infección. ¿Qué son? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como murciélagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Que el edificio entero está por derrumbarse. Cuidado la cabeza. Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Dame una mano con esto. ¡Joel! Gracias. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. ¡Mierda! Oh, eso fue intenso. Tú lo dijiste. Salgamos de aquí ahora mismo.
los cielos. Allí arriba, mira. Dios. Solo fíjate si podemos pasar. Bien. Está despejado. Vamos, Ali. Bien, niña, es tu turno. ¡Vamos! Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, Gran. Vamos. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? ¡Oh, mierda! ¡Vayan, vayan! Sobre los andamios. Creo que es todo. Ellie, ¿estás bien? Salvo que me hice los pantalones, estoy bien. Vamos. Dame un segundo. Aquí tienen, señoritas. Bien. Vamos. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos a subir? Esto es una locura. Solo, no mires abajo. ¿Qué? Vamos, Ceci. Corredores. Voy a ver qué sucede. Quédate con la niña. Thank you.
Bien, baja. Me impresionas, Joel. Salgamos de aquí. Bien, te ve. Muy bien, espera. Aquí, esto se olvida. Bien, dame una mano, Eli. Sí. De acuerdo. Bien. Esto debería funcionar.
¿Ves? Vamos bien. Vamos hacia abajo. Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. Cuando regresemos, podríamos descansar un poco. ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla del perfil bajo. Y tú nunca me haces caso. Bueno, esta vez lo haré. Lo creeré cuando lo vea. Por aquí. Tess, aquí abajo. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos que haya... alguien vivo que nos encuentre en el punto de entrega. Por allí, ¿los ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Eli, mantente cerca de él, no importa qué pase. Sí. Mantente alerta. Lo tengo. Ah!
Joel. ¡Oh, cielos! Casi salimos de esta, vamos. Huh?
Bien, vamos. Hey. Dios santo, realmente lo logramos. ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante buenos en esto. Se llama suerte y se va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El Capitolio está en esa dirección. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos qué encontramos. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. Bien. Suban. Zapato. Qué asco. Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Te escapabas? Tú sabes, exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste aquí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió y eso fue todo. Entiendo. ¿Estabas con Marlene cuando te mordiera? No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. No.
siento, esa fui yo. Tess. Lo siento. ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen 112 años. ¿En serio? Vaya. Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Joel! ¡Joel! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran, corran! ¡Mierda! Bien. ¡Muchachos, vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! Yeah!
¡Lo tengo! Eso estuvo muy cerca. Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. Por aquí, así llegaremos al techo. Deberíamos poder cruzar. Ahí está nuestro edificio. Bien. Ahora mira por dónde caminas, porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. Está justo en esta esquina. Vamos. Sigamos adelante, niña. ¡Mira esto! Hay un logotipo de Luciérnaga en su brazo. ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán. Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé. Mira, todo estará bien. Bien. Tiene que ser así. Arriba y por encima. Allí vamos. En la recta final, Tess. Justo está allá afuera. No sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... solo trato de decir gracias. Sí, seguro.
¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Este es? ¡Oh, Dios! Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? ¿De mí? Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! Solo vámonos a casa. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! Ups, ¿verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace 3 semanas. Me mordieron hace 1 hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo, sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No! ¡Solo vete! Vete, maldición. Ellie. Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! Detente. ¡La dejamos morir! ¡Detente! No te alejes, debemos movernos. ¡Oh, cielos! Objetivo neutralizado. Mató a 2 de mis hombres. ¡Oh, Dios mío! Entendido. Tú, ve por esa puerta. Tú, conmigo. Sí, señor. Pronto estarán aquí. ¡Pasamos! Debemos movernos. ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo.
Veamos en el pasillo. Tú, revisa aquí abajo. Muéstrate, rezagado. Mantén la cabeza abajo. A las escaleras. Los haremos salir. Bien. Bien, vamos, Eli. Voy detrás de ti. Ve, vamos. No te separes, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo. Mantente abajo, no sé cuántos más hay. ¡Por detrás!
¡Dispérsense! Mantente agachada. ¡Mierda! ¡Nos están siguiendo! ¡Maldita sea! No hay objetivo. Repito, no hay objetivo. Hay un soldado por allí. Mantenga la posición y esperen refuerzos. Entendido. Seguir en posición. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. ¿Los viste? No, el lugar está vacío. No vi nada. Buscaré por aquí. Revisen por esa zona. ¿Dónde demonios está esa basura? Cielos.
Hey, no sé nadar. Algo se nos va a ocurrir. ¡Hey, mira! ¡Aún funciona! Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. No te muevas. ¿Hay algo allá abajo? Sube. ¿En serio? Eli. Bien, bien. Con cuidado. Te tengo. La tengo.
Larguémonos de aquí. Hey, mira, en cuanto a Tess, ni siquiera así es que... como serán las cosas. No menciones a Tess, jamás. Mejor guardemos nuestras historias. En segundo lugar, no le cuentes a nadie acerca de tu estado. Pensarán que estás loca o querrán matarte. Y por último, haz lo que diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Lo que tú dices se hace. Bien. Ahora hay una ciudad a unas millas al norte. Hay un tipo que me debe favores. Quizá pueda conseguirnos un auto. Bien. Bien, vamos. Allí vamos. Sí, será más rápido ir por aquí. Rayos. ¿Qué? Nada, es que... nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa, porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. ¿Trepamos? No. Hay una trampa. Busquemos otro camino. ¡Wow! ¡Mira!
luciérnagas. Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. Lo siento, yo me perdí por un momento. Déjame subir a revisar. Sí. Aquí vamos. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... no, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas. Es peligroso. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar? Por aquí. Oh, mierda. Retrocede. Dios mío. Oh, diablos.
sea. No. Oh, mierda. Está trabada del otro lado. Impúlsame hacia arriba. No, no es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Veamos. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. Oh, mira eso. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego. Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Bueno, nunca me interesé demasiado por estas cosas. Ojalá lo pudiera jugar. ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¿Qué cosa?
Dios. Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Está despejado, vamos. De acuerdo. Probemos con esto. Al diablo con ellos. Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. Sí.
mierda. Mira esto. Atrás, retrocede. Muy bien. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. ¿Sí ves eso? Atrás. Vamos. Mantente cerca. Eli, vamos, solo... ¿Dios? ¡Mierda! ¡Dios! Aquí. Te tengo. ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. ¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡Joe! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Joe! ¡Solo encárgate de la soga! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! Cuando quieras, Eli. Resiste. ¡Diablo! ¿Estás bien? Sí. Vamos, tú puedes. Bien. Aquí, ten. Gracias. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Maldita sea! ¡Apúrate! ¡Por aquí! ¡Eli, se están acercando! ¡Hey! ¡Hey, por aquí! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Maldición! ¡No, cuidado! ¡De acuerdo! Levanta el trasero y ponte de pie. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos aquí!
¡Corre, Eli! ¡Linda! ¡Sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos, aquí! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Están entrando por la puerta! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! Está bien. Vamos, ya casi llegamos. Díganme. ¡Oh, mierda! ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Hey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me esposaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien.
Thank you.